En la presentación de la nueva cartera de oportunidades del Ministerio de la Agricultura, trascendió que el portafolio cuenta con 59 posibilidades de inversión que responden a prioridades estratégicas del país, entre ellas la producción de alimentos y el desarrollo de la agricultura y la ganadería. El viceministro Mauri Echavarría Bermúdez afirmó en exclusiva que en el sector ya existen 21 proyectos de inversión extranjera aprobados que desarrollan las exportaciones y tributan a la sustitución de importaciones, 17 de ellos en proceso de negociación. Estamos priorizando proyectos de inversión extranjera en el cultivo del arroz, que es un cultivo que hoy tenemos que importar la mayor cantidad que consume la población. Y nosotros tenemos que garantizar, a partir de la gran infraestructura que tiene el programa arrocero en Cuba, cómo entonces buscar inversionistas extranjeros que aseguren los insumos que lleva la producción arrocera y con ello entonces producir el arroz tanto para la canasta básica de la población como también podemos compartirla con los inversionistas extranjeros. Presentes por primera vez en la Feria Agropecuaria, el Grupo de Producción y Comercialización Porcina, que muestra sus primeros resultados en las diferentes modalidades de inversión. Tenemos un proyecto de Asociación Económica Internacional que tiene una ubicación en la zona central del país, específicamente en Cienfuegos, va a estar articulado con productores y que potenciamos la producción de carne de cerdo. En el caso de la colaboración internacional, estamos trabajando los sistemas de gestión de conocimiento, las producciones con producciones sanas que no contaminen el medio ambiente. Ya hemos constituido dos empresas, las dos ya están hoy iniciando la producción tanto de siembra de alimento animal como fábricas de pienso también para producir el pienso para la cría de cerdo y de aves. De Fiagrop 2024 destaca la participación de más de 35 compañías extranjeras y 9 pequeñas y medianas empresas. Sus organizadores consideran que, a pesar de las dificultades por las que atraviesa el país, la feria debe prevalecer como espacio clave para compartir experiencias con productores agropecuarios, empresas y grupo de empresas, centros científicos, cooperativas y otras entidades del sector en Cuba y otras partes del mundo. Maricela Recasens, Canal Cubano de Noticias.